Fue un partido muy difícil, creo que darle mucho mérito al Cartagena. Creo que hicieron un buen partido, nos llevaron al límite en muchas situaciones, defendimos muy bien. Ya digo que con todo, aunque tuvieron sus ocasiones, hay que valorar que encajamos estando con 10 en el campo, con lo cual creo que el equipo sigue defendiendo muy bien, fuimos muy solidarios. Y ya digo que yo tuve la sensación de que si hubiéramos tenido un poquito más de control de juego más parte del partido, hubiera sido un partido algo más cómodo. Pero bueno, son los partidos que hay en la categoría y hay que irse muy satisfecho. De agradecer a nuestra gente el desplazamiento una vez más de todos los que han venido. Era un viaje muy largo, muy pesado y les agradecemos muchísimo el que hayan venido hasta aquí a acompañarnos. Y nos alegramos que ahora vayan despacio, pero nos alegramos que se vayan contentos. Creo que es un partido, como dices tú, de los que, bueno, que hace madurar a un grupo, ¿no? Sabemos que hay muchos iguales en esta categoría y, bueno, pues los hemos estado sacando y la verdad es que muy satisfecho, pero desde luego que sí que ha sido un partido muy difícil y que demuestra, yo creo que un poco la fuerza del equipo ahora mismo y sobre todo la madurez que está teniendo. Le doy mucha importancia. Una cosa es que, y es la verdad, que no hay nada hecho, que queda un mundo y demás, pero al mismo tiempo hay que darle mucha importancia. Entiendo que la gente se la dé y yo se la doy como entrenador. Conseguir 15, 5 de 5 es dificilísimo en esta categoría y creo que tiene mucho mérito, pero obviamente, bueno, hemos empezado muy bien el camino, pero queda muchísimo. Pero sí que hay que darle mérito y yo estoy muy satisfecho con el equipo. Siempre lo he dicho, me pareció que en pretemporada el grupo estaba muy armado, que estaba funcionando muy bien y por ahora los resultados dicen que está siendo así. Yo soy un tío muy alegre, la gente igual no se lo creen, pero yo soy un tío que soy de buen humor, me gustan las bromas, cualquiera que me conoce de verdad sabe que soy una persona, pero es cierto y estoy muy satisfecho y muy contento, pero no contento solo con el equipo, estoy contento con todo lo que está ocurriendo alrededor del equipo, esa ilusión que estamos generando, la clasificación, por supuesto, el respeto a los rivales, pero al mismo tiempo tengo tanta experiencia como para saber bueno, que empezamos muy bien, pero nada más. Hay equipos que están arriba que no estarán a final de liga y hay equipos que están por debajo que subirán. Esperemos nosotros quedarnos en la zona por donde estamos.